Conofor busca impulsar extracción de resina de pino. Caen ventas de restauranteros en Chiapas por bloqueos carreteros. Colonos denuncian abandono de constructora. Más de 4 millones de pesos en insumos a maiceros de San Juan Cancuc. Bienvenidos a TVO Noticias al Momento, qué gusto poder saludarlos en este miércoles 27 de julio del 2016. Los saludamos desde la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Carlos, buen día, bienvenido. Buenos días, Iber, buenos días a todos. Un placer saludarlos en esta mañana y de una vez le adelanto para que vaya usted tomando sus precauciones. Este es el corte del 27 de julio a las 6:30 de la mañana. ¿Cómo están las regiones de Chiapas en cuestión al paro magisterial? En la región metropolitana, sin bloqueos hasta el momento, porque los maestros hasta eso tienen su horario para salir a bloquear, no es a cualquier hora. Tuxtla Gutiérrez dice, Tuxtla Cosocuautla, altura La Pochota no hay paso, solo vía alterna, Campestre y Ciudad Maya, así que no hay paso por la desaparecida Pochota, pero ya nos quedó la costumbre de decir la salida o entrada por la Pochota. Sí, se habían retirado, dice, a las 12:30 de la noche y se volvieron a instalar a la 1:30. Yo como que fueron a tomar cafecito ahí. A echar su descansito. A desayunar, ¿no? Dejaron una hora, les dejaron chance que pasen y regresaron y bloquean la entrada de Tuxtla. En la región de Los Bosques, sin bloqueos hasta el momento. Región Istmo Costa, sin bloqueos hasta el momento. Región Soconusco Alto, sin bloqueos hasta el momento. Región Altos, bloqueo, dice. San Cristóbal, en el kilómetro 45, pero antes hay un desvío para acceso por la cota a San Cristóbal y por la libre. Así que, de alguna manera, puede usted pasar a duras penas, pero sí hay pasos hacia San Cristóbal. En la región Meseta Comiteca, sin bloqueos hasta el momento. Región Sierra Mariscal, sin bloqueos. Región Maya, sin bloqueo. Región Selva Lacandona, sin bloqueo. Todo esto, le decía, le repito, hasta el momento, porque tienen su horario para levantarse a bloquear a los maestros y tienen su horario también para dejar libre las vías de comunicación. En la región de Los Llanos sin bloqueo, región Norte sin bloqueo, región Soconusco Bajo sin bloqueo, región Frailesca sin bloqueo, región Tulijas el Talchol sin bloqueo, región Mezcalapa en Chicoacén. Continúa el bloqueo a la entrada de la cabecera municipal a la altura del bar El Coreano. Ahí les va el comercial, aunque sea muy temprano. Y el otro en el arco de la entrada a Chicoacén, dice, hasta 1.500 metros de la presa de Chicoacén es la distancia. Están transbordando Tuxtla Chicoacén y Chicoacén Copainalá, porque ahí, bueno, puede usted pasar, llegar hasta el bloqueo, después agarrarse a ese transporte. Transbordando, sí, exactamente. Para, pero lo que no sabemos es que si la empresa de transporte... Ah, no, por supuesto, con el mismo lo más seguro es que pagas a otro. Tienes que pagar a otro, ¿verdad? Sí, lo más seguro. Sí, dice, son trabajadores de la presa de Chicoacén 2 que todavía sigue el conflicto por intereses políticos sindicales de la CTM y algunos otros que quieren chamba, porque la CTM está acaparando todo. Sí. Tiene la señora de la CTM, ya les decía en otras ocasiones, es ilegal diputada en el Congreso local. Es originaria de Tlaxcala y la constitución política local dice ser chiapaneco por nacimiento o hijo de padre o madre nacidos en Chiapas. Ella es de Tlaxcala, se vino a posicionar de la CTM en Chiapas, hizo un lado a los chiapanecos, trae camiones de su propiedad de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Veracruz y de otras partes del país, para venir a trabajar, y tienen obras en varias partes del estado, estos camiones. Y muchos de esos camiones son camiones piratas, y la señora habla de combatir el pirataje. Y además se está quedando con el ingreso económico de los transportistas chiapanecos, los que generan empleo, y el dinero que ganan se queda en Chiapas. El dinero de esta señora no se queda acá. No, pues claro. Tú te preguntas, bueno, ¿y para qué trae camiones de otro lado? Bueno, es que tiene esos compromisos. Ay, oye, vamos a Chiapas, mira, allá te voy a dar obras, pero mochilas, ¿no? Sí, claro. Cobra su parte. Nadie da pie sin cobra su comisión. Entonces, ese es el coraje que tienen los transportistas chiapanecos y las autoridades del autotransporte del estado, durmiendo el sueño de los justos porque no hacen nada. No les hacen, exacto. Digo, también se vale que constructoras que vienen de fuera, pues también traigan su gente, traigan sus equipos y todo, pero también hay que dividir, a la gente, claro. Hay que darle la oportunidad sobre todo a los chiapanecos, porque aquí se queda ese ingreso,
aquí estamos, aquí se generan los empleos temporales que generan las obras, que por cierto no hay muchas por parte del gobierno del estado todavía por la situación económica, pero esperamos que más adelante ya arranque la obra pública y se genere mucho empleo, pero hay que darle prioridad a los constructores chiapanecos y a los trabajadores chiapanecos, insisto, porque los constructores también y los transportistas de acarreo de materiales pagan sus impuestos, sí, generan economía, pagan Fonavit, pagan seguro, los créditos que, sí, que adquieren, ¿no? Y pagan el SAT, sus respectivos impuestos. Entonces, hay que darle prioridad a los locales para que se mueva la economía del estado. Y no tanto se vaya, como se hacía en el sexenio anterior, que se iba a otras entidades, porque habían gobernadores o exgobernadores de Veracruz y de Oaxaca que tenían sus constructoras acá y con las obras más grandes. Que ahí quedaron en quiebra muchos constructores. Bueno, ahí se las dejamos para que las autoridades, si quieren, hagan su chamba. Y como decía don Nelson Vargas, si no pueden, renuncien. Simple. Así es, exactamente. Oiga, Fernando, un saludo a Fernando de Uruguay que nos está viendo a través de Periscope. Yo pensé que Fernando Gutiérrez no, desde Uruguay, dice saludos desde Mérida también. Mucha gente que nos está siguiendo a través de Periscope en arroba cuarto poder MX. Muchas gracias por seguir la transmisión en vivo. Tenemos invitado, por cierto, pero ahorita vamos a la información y luego tenemos al invitado acá que trae pues un anuncio importante para los abuelitos. Mientras tanto, el acuerdo, bueno, ¿se acuerdan de lo que ocurrió ahora en Palenque, no? Estos túneles que encontraron. Pues se piensa que estos acueductos representan el viaje al inframundo. Aquí información. El reciente descubrimiento de un conjunto de canales debajo del Templo de las Inscripciones en Palenque, Chiapas, puede obedecer a todo un sistema de creencias de los antiguos mayas sobre el inframundo, el lugar donde van todos los muertos, ya que para los antiguos mexicanos este sitio era de carácter acuático. Lo anterior lo dio a conocer Eliseo Linares Villanueva, arqueólogo del Museo Regional de Tuxtla Gutiérrez, agregando que Arnoldo González Cruz, encargado de la investigación y descubridor de los túneles, se percató de ello por estudios de radar realizados desde hace algunos años, que este lunes 25 de julio se hizo público el hallazgo de un conjunto de ductos hidráulicos debajo del umbral de la tumba Tikinich Hanab Pakal, mejor conocido como Pakal el Grande, lo cual crea más interrogantes sobre el significado, utilidad y simbolismo de este sistema de túneles subterráneos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, Noé Xicoténcal. Vamos a otra información. La CONAFOR busca impulsar extracción de resina de pino. La extracción de resina de pino es una actividad poco practicada en el estado, pero que es provechosa para los productores, ya sea como ingreso principal o adicional, al mismo tiempo que contribuye a la conservación de los bosques. Por eso, los días 28 y 29 de julio, se llevará a cabo un foro de transferencia de tecnología para dar a conocer y promover esta actividad, según indicó Alejandro Curiel Álvarez, jefe del Departamento de Análisis, Seguimiento y Control de la Comisión Nacional Forestal. El foro inicia a las 9 de la mañana el día jueves 28 de julio en un conocido hotel del lado poniente norte de la ciudad. El tema girará en torno al aprovechamiento y actividades productivas de la resina de pino. Está dirigido al público en general, pero con especial atención al sector productivo, al de investigación y al de la industria de la transformación. Va dirigido a todo el público en general. Sin embargo, tiene ciertos sectores que estamos poniéndole hincapié. Uno de ellos es el sector productivo, sí, a la gente de campo, a los que tienen un potencial para el aprovechamiento de resina, que se den cuenta que estas actividades son un extra al aprovechamiento forestal maderable y una alternativa también para el desarrollo forestal. Otros estados de la República, como Veracruz y Michoacán, tienen mayor cultura de la extracción de resina de pino y realizan esta actividad desde hace más tiempo. En Chiapas se lleva a cabo desde hace 8 años y dio inicio con el apoyo de la CONAFOR para un mayor aprovechamiento de los bosques. Oiga, un saludo a la gente de Chihuahua, Héctor Arenas, y también saludos hasta Pachuca, que nos están viendo a través de Periscope. Sí, nos quedaba ahorita, estábamos platicando aquí sobre la situación de para qué sirve la resina de pino. Y es cierto, mucha gente se pone a vender ámbar de manera, pues, mira, ¿no? Falso. A los que pasan vendiendo ámbar, les pregunto, ¿es auténtico? Sí. A ver, saco el encendedor, sí, a ver, lo vamos a poner. No. Ahí. Es resina. Es el secreto, ¿no? Para saber si es ámbar auténtico. Del árbol de ocote se obtiene mucha resina. También no solo de pino, también de ocote. Sí, claro. Exactamente. Sí. Bueno, pues ahí está. Oiga, un tema también interesante que seguramente a muchos les ha sido molestia, el asunto de la propina. A veces ya no es algo sugerido, sino ya algo exigido, ¿no? Entonces, aquí está la información al respecto de este tema. Sí, en la cuenta. Exactamente. Vamos a ver los datos.
Reiteran autoridades de la Procuraduría Federal del Consumidor que el cobro de la propina no debe ser obligado, ni mucho menos sugerida, por lo que piden a los comensales a denunciar aquellos hechos en los que sean víctimas para que se actúe en consecuencia contra él o los giros comerciales como restaurantes, bares, cantinas y otros. Ninguna ley exige el pago de propina, servicio o cualquier otro cargo adicional en establecimientos o restaurantes, sentenció Janet Pérez Hernández, jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia, delegación de la Profeco en Chiapas. La propina es una gratificación voluntaria y espontánea del consumidor por la atención de un servicio, pues la prohibición de cobrarla de manera obligatoria está prevista en la Ley Federal del Consumidor. Para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Bueno, vamos a más información. Presentan un programa para personas de la tercera edad. La Visitaduría General Especializada de Atención de Abusos de la Mujer de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, a cargo de Jacqueline Sousa Marín, instaló un módulo informativo en el Hospital Regional de Tuxtla Gutiérrez, Rafael Pascasio Gamboa. Esta actividad fue realizada, según informó la visitadora, en el marco del Día Naranja, en que se celebra la lucha contra la violencia de género y la Comisión Estatal de Derechos Humanos hizo con acciones encaminadas a la promoción y difusión de los derechos de las mujeres. La instalación del módulo es una de las acciones emprendidas para prevenir y combatir la violencia de género contra las mujeres y niñas. Para esto, personal del Organismo Defensor de los Derechos Humanos brindó asesoría a las personas que se acercaron y distribuyeron trípticos y material con la información de contacto para brindar una atención inmediata. Bueno, esta nota era de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos instaló un módulo de atención en el Hospital Regional. Pues tendría que poner un módulo en cada uno de los hospitales, ¿eh? Los de bata blanca atienden con la punta del pie a la gente que llega a los hospitales. No hay sensibilidad humana en la mayoría de los hospitales y hasta con palabras altisonantes tratan a la gente. Y si va usted a ver a los de seguridad privada, que están peor. Yo no sé si las instancias policíacas, la autoridad, en este caso la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, les da o les ordena a los dueños de estas empresas privadas a que les den capacitación a los elementos. La mayoría son de estos policías privados, son gentes que vienen de los ejidos ante la falta de empleo a buscar una oportunidad en Tuxtla Gutiérrez o en alguna cabecera municipal, pero como que les hace falta mucha capacitación. Y como también los contratan por cada 6 meses por aquello de no renovarles el contrato, también se pueden estar ahorrando la capacitación que debe ser obligada en estos tiempos. Bueno, tenemos la presencia en el estudio de Fernando Gutiérrez Silvén, nuevamente delegado del INAPAN en Chiapas, a quien tengo el gusto de conocer ya. De muchos años. Hace muchos años. Así es. Así tenías es. Como 14 años. ¿Verdad? No cabe duda que ya envejecimos, bueno, en mi caso, ¿no? Mi querido Fer, ¿qué nos traes ahora? Coméntanos. ¿Qué tal, Carlos? Un saludo a todo tu auditorio que nos ve en redes sociales, que sé que es un programa muy, muy visto y muy concurrido. Hoy te quiero contar y platicar, Carlos, de la Cuarta Feria Nacional del Empleo para Personas con Discapacidad y Adultos Excelente. Mayores. ¿No? Esta feria se va a llevar a cabo el día 2 de agosto en el Poliforum Mesoamericano. Empezará a las 9 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde. ¿Qué es lo que vamos a nosotros hacer en esta feria? En esta feria la estamos haciendo en conjunto con la Secretaría del Trabajo, del gobierno estatal. Uh-huh. Entonces estamos uniendo las voluntades, como así traemos la instrucción, la política social del presidente Enrique Peña Nieto, junto con el gobernador Manuel Velasco Cuello, que es hacer del adulto mayor una sociedad incluyente, que lo incluyamos, como siempre te lo hemos venido a platicar, Carlos. Uh-huh. Es muy importante que el adulto mayor se sienta incluido en esa etapa de su vida, que el tema que nos toca a nosotros, al equipo de delegación, es pues, de los 60 años para arriba. En esta feria, además de que estaremos con el módulo de filiación, recordarle también a toda la gente que nos está viendo que la tarjeta del INAPAM es una tarjeta totalmente gratuita. Los requisitos para poder afiliarse son muy sencillos, te los comento, son 2 fotografías tamaño infantil, uh-huh, a colores sin lentes, comprobante de domicilio y un acta de nacimiento. En esta feria también habrá cursos de capacitación
para aquel adulto mayor que pretenda capacitarse en alguna inquietud que él pueda tener, ¿no? También te comento que hay un apoyo al autoempleo. ¿Qué es esto del apoyo al autoempleo? Es aquel adulto mayor que quiera, pues, crear en esta etapa de su vida, pues, digo, ser de manera productiva y crear un negocio, o asociarse con el compadre, con el amigo, con el hermano, para que puedan crear un negocio. No vamos a estar ahí dando toda la asesoría y siempre, Carlos, luchando por una sociedad y un gobierno incluyente del adulto mayor. Oye, qué importante esto, Fernando, de tomar en cuenta a las personas de la tercera edad, sobre todo porque mucha gente los tiene ahí arrinconados, literalmente hablando, y ellos se quieren sentir serviciales, ¿no? Eso es como parte de su vida, el sentirse útil a la sociedad. Ya lo hemos visto en algunos centros comerciales en donde están de cerillos, claro. Y uno que va a hacer las compras prefiere dárselo a ellos que a aquellos que están buenos y se ganan el dinero fácilmente allá afuera en el estacionamiento, nomás poniéndote un cartón, los famosos viene-viene que ya se volvieron una plaga en diferentes partes de Tuxtla Gutiérrez. Pero qué bueno que a través del INAPAN y la Secretaría del Trabajo se pueda hacer este programa. ¿Qué es para el día? Es el día 2 de agosto en el Poliforum Mesoamericano, a las 9 de la mañana arrancamos, a 3 de la tarde. Bueno, ¿y qué hay que hacer para ir, por ejemplo? La invitación está abierta. El que guste. Mira, Carlos, en México existen casi 13 millones de adultos mayores, de los cuales únicamente 3 millones de esos 12 millones es una población económicamente activa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Es que, ¿qué pasa con esos 7, 8 millones que están ahí volando? ¿No? Nosotros queremos incluirlos, como bien comentas, la vinculación productiva de las personas que están como empacadores en los centros comerciales. Nosotros estamos invitando hoy por hoy, Carlos, y te quiero comentar que hemos estado firmando diversos convenios con doctores, con laboratorios, con restaurantes. De verdad que es muy loable la labor del empresariado que quiere ahorita sumarse a este esfuerzo de INAPAN. Como bien te lo comenté hace 20 días que estuve aquí contigo, el trabajo que bien o mal hagamos hoy en la delegación es el mismo que vamos a disfrutar o vamos a padecer en un futuro. Entonces es muy importante que la gente y el adulto mayor que quiera, digo, ahora los 60 años, pues ya no son los mismos 60 años de ahorita que hace 20 años. Hoy México es un país medianamente joven, pero en 20 años, Carlos, va a haber más adultos mayores que vamos jóvenes. A ver más viejitos, ¿no? Exactamente. Si Dios quiere. Si Dios quiere, va a haber más adultos mayores. Entonces, no debemos de ver esto como una crisis, sino como una oportunidad, y el sector empresarial así lo está viendo. Te comento también que estuvimos en gira, empezamos aquí en la zona metropolitana, en Chiapa de Corzo, después estuvimos en San Cristóbal, en Comitán, en Motocintla, nos fuimos a Tapachula y luego a Tonalá. Y en todos los municipios vamos a estar saliendo, Carlos. Ya no se vale ser delegado federal de escritorio y ahí estar esperando. Hay con que el salir. Cafecito y el clima. Exactamente, y a ver qué pasa. Hay que salir, conocer las necesidades. Hoy por hoy la gente se quiere afiliar más al INAPAM. Nosotros lo que estamos haciendo es darle difusión al INAPAM para que la gente conozca realmente los beneficios. Una queja constante que me encontré y que me sentaré con el secretario de Transporte, con Carlos Mario, es que no respetan el convenio que se tiene con el gobierno del estado para el adulto mayor muchas veces. Oye, no los colectiveros no se paran. Exactamente. No, que porque ya está viejito, no se quiere parar. El mismo Conejo Bus. Nos hemos encontrado con casos que nos dicen que, por ejemplo, que el adulto me pasó en San Cristóbal, estuve con el Club de Oro, que les mando un saludo. Gente de verdad entusiasta, Carlos, que te contagian esa vitalidad de vivir. Y vitalidad que ya la quisieran chamacos de 20 años, ¿no? Pero mira, es bien importante que la gente se quiera sentir activa, incluyente sobre todo. Entonces, te comento que en los diferentes ayuntamientos nos encontramos con la misma característica, que no los quiere levantar. Una señora se me acercó y me dijo, oiga, es que ese descuento que nosotros hacemos se lo cobran al chofer del colectivo o del autobús, y eso es mentira, ¿no? Entonces, sí dejar en claro en esta oportunidad que me das, Carlos, que la tarjeta del INAPAM es totalmente gratuita, porque también nos encontramos con casos con coyotes que venden la tarjeta del INAPAM. Igual. ¿No? Entonces, sí recordarle, ser claros y objetivos en que la tarjeta del INAPAM es totalmente gratuita.
Te voy a dejar acá un directorio de beneficios. ¿Los dejaste uno la vez pasada? Pero te dejo aquí, otro. Aquí no, déjamelo. Te dejo, ¿no? Te dejo otro ahorita. Perfecto. Por el periodo vacacional, Carlos. Ah, okay. Porque me imagino que de tu audiencia habrá alguien que quiera solicitar información, que ustedes lo tengan a la mano. Este es un directorio nacional para nuestros adultos mayores que salen de viaje, que se van a la Ciudad de México. Y hacen sus tours, ¿no? Rentan un autobús y se van de... Yo he visto a muchos que se van de vacaciones, sí, a Guanajuato, todo por ahí, ¿no? Así es, Carlos. Entonces, este directorio se trata de que ahorita en el periodo vacacional, pues la gente que puede ir a la Ciudad de México, pues para checar los convenios que se tienen con hoteles, con restaurantes, en fin, diversas. Los descuentos del INAPAM van desde el 5% hasta hay descuentos del 50%. Tenemos doctores, la semana pasada firmamos con urólogos, que te dan el 25% en consulta. Muy bueno. Y el 15% en cirugía por las piedritas estas, ¿no?, que te pueden llegar a pasar. Entonces, lo importante, yo invito al empresariado que se sumen al INAPAM, que vean esto como una oportunidad de servir a esa sociedad, de que en algún momento de nuestras vidas nos cuidaron, hoy nos toca cuidarlos a ellos. Oye, Fer, en esta Feria del Empleo para Adultos Mayores, ¿ya se tiene contemplado el tipo de empleo que se van a ofertar, no? Mira, es muy importante que se acerque. Es una feria del empleo en donde, como te repito, el adulto de 60 años está todavía en una edad productiva, Carlos. Uh-huh. Entonces, es concientizar al empresariado, ofertar lo que está trabajando la Secretaría del Trabajo con diferentes entes empresariales. Uh-huh. Y pues obviamente el empresario pues tampoco quiere tener un adulto mayor que le cree un riesgo, ¿no? Eso, si tú te pones en el lugar del empresario, pues es cierto también, ¿no? Entonces, lo que se está ofertando son trabajos dignos, bien remunerados, que tengan una seguridad social, ¿no? Y que además pues se siente incluido el adulto mayor, pero que no conlleve a un riesgo ni para el empresario ni para el adulto mayor. Perfecto. ¿Algo más? Nada más dejarles nuestros números de teléfonos. Es el 61-268-78. Nuestra página en internet es www.inapam.gob.mx. Nos pueden seguir en redes sociales. Estamos como Fernando Gutiérrez. Y en Twitter estamos como F Negro Gutiérrez. Así me lo pusieron. ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Verdad? Pero sí, aquí le agradezco aquí a Guillermo que nos creó ese Twitter. Entonces ahí nos podemos estar viendo. Este directorio es electrónico también, en la página que les acabo de mencionar, de www.inapam.gob.mx. Ahí está el directorio para que el nieto lo pongan a chambear y que si va a salir la abuelita, pues pueda checar todos los descuentos. Perfecto, mi querido Fer. Te agradecemos mucho y ya sabes, esta es tu casa cuando gustes. No, al contrario, muchas gracias, Carlos, y excelente miércoles para todos. Fernando Gutiérrez Sirven, delegado del INAPAM en Chiapas, una delegación que, no porque tenga el gusto de conocer hace muchos años a Fernando, había estado durmiendo del sueño de los justos en otros tiempos, hoy parece que se reactiva y se están haciendo cosas importantes para las personas de la tercera edad, que desde luego creo que es muy importante para las personas de la tercera edad, porque también de esta manera, teniendo una actividad, a ellos les permite sentirse útiles y tener vida, es parte de su vida. Que por cierto, el día 4 y 5 de agosto, ojo, a los que tengan papás, abuelitos, tíos, tías, 4 y 5 se va a pagar el programa Amanecer en el DIF Chiapas, en el libramiento norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, para que estén enterados y no se vayan a quedar dormidos ese día, porque sale la paguita. Bueno, vamos a otra información. AMPI, sección Tuxtla, anuncia cambio de consejo directivo. La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, sección Tuxtla, dio a conocer que el próximo 29 de julio tomará protesta su consejo directivo 2016-2017. En este contexto, dieron a conocer que su prioridad es garantizar seguridad contra fraudes a los consumidores y que el sector inmobiliario siempre se encuentra activo. Los que habrán de ser integrantes del nuevo comité destacaron que la indefensión en la compra, venta o renta de inmuebles sigue siendo el mayor conflicto que enfrentan, por lo que los consumidores deben asegurarse de hacer uso de profesionales certificados que garanticen la adquisición o renta de bienes debidamente reglamentados.
Carlos Enrique Torres Zamora, presidente saliente de la sección, refirió que durante su gestión se impulsó la profesionalización de agentes inmobiliarios y de agencias con capacitaciones y diplomados. Bueno, mire, usted le decíamos al principio, ahora nos confirman, salida poniente, La Pochota ya se encuentra bloqueada por los maestros. Salida oriente, tramo Tuxtla, Chiapa de Corzo, se encuentra libre a la circulación vehicular. Bueno, cuando menos de un lado ya tenemos tranquilidad para poder circular, nada más está cerrada la carretera, salir, entrar en Tuxtla Gutiérrez por La Pochota, ¿no? Ahí está esta situación. Oye, Carlos, fíjate, referente a esto, ahorita vamos a regalar este. Tenemos otro que nos dejó la vez pasada. Los vamos a regalar a través de Twitter para los abuelitos, sobre todo, para que estén enterados, porque mucha gente no conoce sobre muchos descuentos que tiene el INAPAM. Entonces, para que también pues puedan conocerlos y aprovecharlos, porque son buenos los descuentos que tienen ahí en el INAPAM y en varias empresas para las personas de la tercera edad. Pero bueno, ahí está esta situación y tenemos algo más por ahí en redes. Saludos, nos estaban diciendo ahí varios saluditos a través de... Los hago enojar a estas horas. De una vez, hombre, échale. ¿Sí? ¿Les puede decir cómo quedaron en la Copa MX los Jaguares y las Chivas en el estadio de las Chivas? Digo, sí, a mí se me hizo raro. No me vayan a decir ahora. No, es que las Chivas metió fuerzas básicas, metió suplentes. No se vale. Jaguares de Chiapas le metió 4-1 anoche a las Chivas de visitante. ¿Eh? Se me hace raro en los Jaguares. Sí. Pero a las Chivas en su cancha 4-1. El América en el Azteca, 4-1 al equipo de Mineros, que por cierto el América está tomando el torneo muy en serio en este centenario. Está jugando con todos sus titulares, ¿eh? Salvo los lesionados. El equipo de Lobos Wap le metió 4-1 al equipo de Tijuana y el equipo del Atlante perdió 1-0 en su cancha contra el equipo de El León. Así andan las cosas. Para hoy van a jugar Morelia contra Alebrijes de Oaxaca, Dorados contra Querétaro, Leones Negros contra Cruz Azul y Santos Laguna contra el equipo de Juárez. Vamos a ver las fotografías, ¿no? ¿Qué tenemos en fotografías? Ah, la situación que ocurrió ayer, lo del asalto. Mire, estábamos platicando ayer del asalto que hubo antier en un HSBC en Tuxtla Gutiérrez, en la colonia El Retiro. Bueno, ayer en Plaza Soberana hubo otro asalto a Banamex. Entró el delincuente y le quitó el dinero a los cuentavientes. Ahora resulta que ya no es a los bancos a que le quitan el dinero, ahora a los cuentavientes. Sí, claro, pues ¿no? Es que es más difícil. Y llegó el tipo con tremenda pistola y a ver, cáiganse con la lana. Hasta ahorita no se sabe de cuánto fue el atraco. El monto. Pero tenga usted cuidado, entonces ya no hay que ir a los bancos, hay que guardar la paga en el colchón, ¿no? Sí, o andar con mucho mucho cuidado, porque ya no sabes en qué momento pueden llegar a asaltar ahí en el banco. Estamos viendo las imágenes. ¿Hay otra donde se ve el tipo con el arma? Bueno, sí. Ahí cuando nos pasen la foto, claro, sí estaba la otra fotografía donde están pues enseñando prácticamente la pistola, ¿no? Exactamente. Esa, mire, por ejemplo. Este es el tipo sin máscara, sin nada, llega como cualquier... Fulano del Oeste saca su pistola, ¿sí? Levanta la mano con la pistola y empieza a amenazar a medio mundo. Y a ver, cáiganse con lo que vinieron a depositar. Y este tipo de cuestiones ya se hace preocupante en Tuxtla Gutiérrez. Ahora, Carlos, se supone es que la seguridad, la ciudad más segura del país, Tuxtla Gutiérrez. Bueno, así nos los venden lo que dice políticamente. Y resulta que, mire usted, ya en 2 días consecutivos llevamos asalto a cuentavientes adentro de las sucursales bancarias. Vamos a ver qué otro banco asaltan el día de hoy, porque parece que los delincuentes están actuando con por toda día, la tranquilidad, ¿no? Sí, del claro. mundo y sin que ninguna autoridad policíaca haga su chamba. Además, se supone que los bancos venían a tener este sistema de alarmas en el cual, pues prácticamente, al momento de ver este tipo de imágenes o de lo que se está suscitando en la cámara, pues obviamente darle portavoz o darle paso inmediatamente a las autoridades para que puedan hacer algo y llegar cuerpos policiales a tratar de detenerlos. Pero pues no, yo creo que al parecer este sistema de alarmas es demasiado lento, porque si no, pues funcionaría de manera inmediata. Se supone que para eso están estas cámaras de videovigilancia, para evitar este tipo de cosas. Sin embargo, pues... Sí, pero estamos en un mando único, entonces ninguna autoridad se puede mover sin que lo autorice el mando único. Pues cómo, pues no. ¿Cómo? Tenemos acuartelados a los policías porque está el paro magisterial. Exacto. Y bueno, ¿quién defiende al pueblo? Yo creo que ni el Chapulín Colorado. Además, porque ya murió. Ya no está para defender. ¿Otra fotografía?
Mire, esto pasó hoy en la mañana. El colectivo 02 de la ruta 86, en estas callecitas tan angostas del centro de Tuxtla Gutiérrez, el conductor venía a vuelta de rueda. ¿Y sabe usted por qué? Afectando el tráfico. ¿Por qué? Porque le venía aventando piropos a una chica que debe tener más o menos 15 o 16 años. Sí, no pierden el tiempo. Sí, bueno, lo pierden de manera diferente, no trabajando. Sí, sí. Y ahí venía a vuelta de rueda y toda una cuadra aventándole piropos a la chamaquita. Y como la tránsito brilla por su ausencia, tránsito se pasa en las cantinas en la noche viendo a ver quién sale bolo para esquilmarlo. Sí, a esta hora temprano. Pues, no lo vemos en las calles, no lo vemos en calle de Tuxtla Gutiérrez. Está en alguna esquina durmiendo por ahí. Bueno, se vino toda una cuadra hasta que tuvimos que tocarle claxon, que tampoco se vale, es una falta de respeto andar tocando claxon, porque era larga la fila de vehículos atrás, porque el señor, sí, en vez de hacer su chamba, como en el parque, le anda, ¿no?, faltando el respeto a las menores de edad, que también es un delito. Sí, claro. Hasta que le tocamos claxon, le aceleró a todo lo que da el vehículo y siguió su... Pues ahí está el conductor de la ruta 86. Es cotidiano en Tuxtla Gutiérrez, ¿por qué? Porque las autoridades del ramo del transporte no hacen su chamba. Andan más preocupados por ver dónde venden permisos y concesiones del transporte en vez de hacer su chamba. Sacan sus mordidas. Y mire, podrán cambiar... ¿Cuántos secretarios de transporte van en este sexenio? Creo que van como 4 o 5. Y nunca podrán quitar y cambiar secretarios de transporte. Pero mientras la podredumbre esté abajo, porque no cambian a los funcionarios de abajo, que son los que andan haciendo los negocios, claro, esto va a seguir. Sí, sí, sí. Y nunca, nunca se va a reordenar el transporte, nunca se va a meter en orden a estos señores, porque andan más preocupados haciendo sus negocios que en ponerse a trabajar. Sí, desde luego. Bueno, qué situación, la verdad, la que se vive en la capital. Ni modos, no nos queda de otra. Oiga, vamos a otro tema. Habitantes del fraccionamiento Villa Diamante piden intervención de la autoridad municipal. Vea lo que están denunciando. Más de 300 familias no pueden accesar al fraccionamiento Villa Diamante en Tuxtla Gutiérrez. Esto porque aseguran que hace un año se cometió un crimen que no fue comprobado, por lo que las autoridades decidieron cerrar esta unidad habitacional. Los habitantes afirman que su patrimonio está abandonado por culpa de una servidora pública quien no quiere liberar este fraccionamiento. A decir del ciudadano, por un capricho de Cintia Velázquez, quien desde hace más de un año se apropió del predio, debido a que según tenía indicios de que se había cometido un ilícito, sin embargo, se realizaron ya las investigaciones correspondientes y después de eso se comprobó que no había ningún delito. Para TVO Noticias, al momento de Cuarto Poder, Harald Flores. Vamos a otra información. Colonos denuncian abandono de constructora. Habitantes de la colonia La Perla del Oriente, situada en las inmediaciones del Panteón San Marcos, denunciaron a la constructora de este asentamiento de no brindarles el servicio de agua potable que se comprometió al momento de vender los inmuebles. Una problemática que lleva 2 años de antigüedad. Un colono del lugar señaló que la empresa promotora Uninahab SADCB les prometió la construcción de 2 tanques para almacenar agua y que sería distribuida mediante un sistema de tuberías. Sin embargo, ni uno ni otro han sido realizados. En algunos casos, los habitantes han realizado llamadas a las oficinas de la empresa para que les envíe pipas de agua y respectivamente paguen por ellas. Pero el personal del lugar les ha hasta colgado las llamadas o les contestan de mala manera, agregaron los inconformes. Incluso ni existen el sistema de tuberías que servirían para distribuir el agua de los tanques hacia los departamentos. Para TV Noticias de Cuarto Poder, no es Cicotenga. Bueno, pues esa situación, ahí siguen dando permisos para construir fraccionamientos en las faldas de varios cerros, de los cuales obviamente dañan las reservas ecológicas, reservas naturales que no sirven mucho a la ciudad y sobre todo a los humanos. Ni modos, es una situación que se está viendo en varios fraccionamientos con diferentes cuestiones por servicios de agua, por servicios de luz también y entre otras cosas con las constructoras. Ni modos. Oigan, otro tema, lo recién suscitado allá en Chamula, pues un contexto de tensión e inseguridad es lo que se vive en el poblado hasta el momento. Actualmente se viven episodios de tensión e inseguridad en la cabecera municipal de San Juan Chamula, entre pobladores y elementos policíacos estatales, ya que los primeros, en reiteradas ocasiones, han manifestado la salida de los policías estatales, por lo que los elementos de seguridad piden se instale lo más pronto posible al nuevo edil del lugar. Así lo dieron a conocer un elemento de la policía estatal, quien desde la mañana del sábado 23 de julio acudió a la plaza central de San Juan Chamula, donde todavía logró ver tendidos los 3 cuerpos, el del alcalde asesinado, del síndico y de otro poblador. Algunos de los partidarios del exalcalde manifestaron molestia por la presencia de los policías, quienes solamente resguardaban la seguridad del gobernador.
Para tener noticias de Cuarto Poder, Noé Cicotenca. Pero ustedes, los restauranteros de Chiapas, ya están empezando a sufrir la crisis por el paro magisterial y están precisamente decayendo las ventas. La Cámara Nacional de Alimentos Condimentados en Chiapas, Canirac, reconoció que en esta temporada de verano la afectación ha sido grave por los bloqueos carreteros que se han presentado en la entidad, como sucede en la disminución de la ocupación hotelera y, por ende, los comensales en diferentes zonas del estado de Chiapas, aseguró Mario Guzmán, presidente de Canirac. Reconoció que en esta temporada de verano la afectación ha sido grave debido al sinnúmero de bloqueos carreteros, lo que perjudica al sector turismo en todas sus modalidades, situación que se agrava toda vez que los gastos van a la alza. Aunado a las bajas ventas, está también la escasez de productos, y no solo eso, sino que algunos suben de precio o bien simplemente no encuentran en el mercado lo que buscan. Para TVO Noticia de Cuarto Poder, Harald Flores. En más información, aquí en Chiapas, más de 4 millones de pesos en insumos a maiceros se repartieron allá en San Juan Cancuc. El gobernador Manuel Velasco Cuello entregó más de 4 millones de pesos en insumos a maiceros del municipio de San Juan Cancuc, donde, además de ratificar su compromiso de apoyar a quienes producen o hacen producir el campo, convocó a los pueblos indígenas a la unidad, a la paz y al trabajo en favor de Chiapas. Durante un encuentro con más de 8.000 indígenas celtales de este municipio, reunidos en el auditorio al aire libre, el mandatario chiapaneco refrendó que su gobierno le apuesta al diálogo como la vía para superar diferencias. Es la hora de los acuerdos para que a Chiapas le vaya bien, aseveró el gobernador, acompañado del alcalde de San Juan Cancuc, Manuel López Guzmán, y del secretario del campo, José Antonio Aguilar Bodegas. El jefe del Poder Ejecutivo, portando la indumentaria tradicional de este pueblo indígena, situado en la región Altos, recibió con júbilo el saludo de la multitud y agradeció a todos los presentes, reiterándoles que en él y en su gobierno, los pueblos y comunidades indígenas tienen a un amigo y aliado. Bueno, y ahora vamos a las breves deportivas que nos tiene preparado el equipo de deportes comandado por Fernando Gutiérrez y sus colaboradores. Entre ellos, pues suman un par de refuerzos extranjeros para los cafetaleros. La nómina en Cafetaleros de Tapachula se sigue inflando, y aprovechando las benignas ventajas de la regla de fichajes de extranjeros en México, los de la Perla del Soconusco se hacen de los servicios del chileno Pablo Ignacio González y el uruguayo Diego Fernando Benítez, según dieron a conocer a través de sus redes sociales. Pablo Ignacio González es de ascendencia chilena y tiene 29 años de edad, siendo cafetalero su primera experiencia fuera de su país. El segundo refuerzo, Diego Fernando Benítez Quintana, tiene 28 años de edad y, a diferencia del chileno, desde 2009 juega fuera de su país. Incluso ese año su carrera fuera de tierras uruguayas fue en Europa con el Dinamo Bucuresti. Para TVO, Cuarto Poder Deportes, informó Neín Gómez. Un saludo grande a la gente de Tijuana que nos está siguiendo a través de Periscope en @CuartoPoderMX. Más detalles de reportes de deportes en taekwondo. Chiapas sube al podium en el Team 5. La Olimpiada Nacional 2016 pasa a distinguirse en la disciplina de taekwondo como la primera en contar con los combates de Team 5. En la presentación de esta modalidad, Chiapas logra hacerse presente en el podium de la Olimpiada Nacional al agenciarse 3 medallas, un oro con el equipo infantil varonil, así como par de bronces con los conjuntos cadetes varonil y femenil. En cuanto a la presea áurea, fue obtenida por los atletas Marco Flavio Nolasco, Juan Pablo Pérez, Ángel Sebastián Gordillo, Roberto Carlos Humano y Carlos Eduardo Pérez. Para TVO, Cuarto Poder Deportes, informó Neín Gómez. Y vaya que Chiapas está destacando en cuestión deportiva. Chiapas viaja a los Juegos Pentatlónicos, esto allá en Morelia. Una delegación de 45 elementos del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario hicieron el viaje para tomar parte en los Juegos Nacionales, que tendrán como sede Morelia y Michoacán, y donde integrantes del Estado Mayor, entre ellos Elber Monterrosa, harán el viaje. Antes de viajar, Monterrosa Ramos comentó. Así es, precisamente el día de hoy, por la tarde, saldrá una delegación compuesta por 45 elementos del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario, misma que va integrada por niños y jóvenes que van a participar en diferentes eventos deportivos, militares e ideológicos, representando a la octava zona Chiapas del Pentatlón Deportivo Militarizado Universitario. Los eventos nacionales se van a realizar en la ciudad de Morelia, Michoacán, a donde acuden elementos de todo el país,
Estamos hablando de alrededor de 5,000 pentatletas que van a concentrarse precisamente en esa ciudad y a la que hemos sido convocados. El evento se va a llevar a cabo este miércoles próximo, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y estarán participando en diferentes pruebas que, pues como en años anteriores, esperamos obtener buenos resultados. Cabe mencionar que las actividades se realizarán a partir de hoy miércoles y hasta el sábado. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Y el medallero hasta el momento nos marca una de plata y cuatro de bronces en las Olimpiadas Nacionales 2016. El equipo chiapaneco de boxeo regresó de Baja California con un resultado histórico al sumar 5 preseas, una de las cuales fue de plata con Harvey Arevalo y 4 más de bronce con Juan Diego Escobedo, Edwin Espinosa, Kevin Indilí y Margarita Dionisio. Para TVO de Cuarto Poder, Ismael Quintero Arzate, Deportes. Bueno, ahora a la sección del clima de Chiapas. ¿Y? ¿Qué más? Ya nos has picado con los deportes. Ya. Con los deportes. Lo demás lo pueden checar en la síntesis deportiva a través de nuestro canal. Bueno, vamos a ver el mapa de Chiapas. Hoy aparece completamente en azul, que indica lluvias fuertes de 0.1 a 50 milímetros. Persistencia de un ambiente caluroso, muy caluroso, hacia horas de la tarde y por efecto del calentamiento diurno en interacción con humedad disponible en el ambiente, se manifestarán nublados convectivos de manera aislada, especialmente en Chiapas y Oaxaca. Los eventos de lluvia se manifestarán como chubascos a tormentas acompañados de actividad eléctrica y vientos arrachados hacia horas de la noche y madrugada. Lo que queremos en Tuxtla Gutiérrez es que llueva, pero con ganas, para que ya se acabe este calor que está haciendo, ¿no? Sí, ayer saludé a un amigo que le mando un abrazo allá a Rulli Breller, que es un que colega, no tenía calor. Que estaba en Tapachula y fíjate que me estaba diciendo que allá está lloviendo, bueno, que allá de por sí cuando llueve, llueve muy fuerte, entonces a pesar de que hace mucho calor, cuando llueve, llueve con ganas, ¿no? Lo que, contrario a lo que ocurre en Chiapas llueve, bueno, aquí en Tuxtla, perdón, la capital, llueve pero leve y por partes. Poquito, por partes, parte. Exactamente. Si llueve en el oriente, no llueve en el poniente, no llueve en el poniente, entonces siempre hace calor. En abonos chiquitos, dice Marquito, exactamente. Bueno, como siempre, lo invitamos a que abrigue a los niños, madres embarazadas y personas de la tercera edad, además de que esté pendiente de las recomendaciones que permanentemente le realiza la Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado para que usted tome sus precauciones a través de la radio, la televisión, los periódicos, las redes sociales y los teléfonos móviles. Ahí permanentemente le está diciendo cómo está la situación para que usted tome su precaución, esté pendiente. Por ello también le invitamos a conocer más detalles del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este 27 de julio. Canales de baja presión sobre el interior de México, asociados con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, provocarán chubascos con tormentas puntuales muy fuertes en Durango, Sinaloa y Nayarit. Tormentas fuertes en el norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional. Y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bueno,
Es que dice que dan los maestros de la CENTE una semana a la CEGOP. Para resolver. Para resolver. Ahora si no, determina. Si no se agudizan más las movilizaciones. Ahora resulta que los patos le tiran a las escopetas, ¿no? Ellos determinan y ponen condiciones, ¿no? Y hacen lo que da su regalada gana porque el gobierno no hace nada. Portada y contraportada del Cuarto Poder, miércoles 27 de julio del 2016. La nota principal, CONAGO respalda la reforma educativa. Integrados en la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, los gobernadores del país manifestaron su respaldo a la reforma educativa, reiteraron su llamado a las autoridades educativas y al magisterio a privilegiar el diálogo para lograr acuerdos. En Estados Unidos, Hillary Clinton es ya la candidata demócrata a la presidencia de la República. La sección 40 del CENTE respalda relevo en la Secretaría de Educación y dice que Roberto Domínguez hizo un muy buen papel en la UNICACH y que le dan el beneficio de la duda como nuevo titular de educación. Más de 4 millones de pesos en insumos se entrega a maiceros de San Juan Cancún el gobernador Manuel Velasco Cuello. La FEPADE abierta 142 denuncias previas por delitos electorales. No hay más espacio en los panteones. No se le vaya a ocurrir morirse en Tuxtla Gutiérrez porque ya no hay donde lo entierren. En la contraportada, la Copa MX Jaguares le metió 4-0 a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Jaguares de Chiapas a las Chivas Rayadas. En la Plaza Poliforum, sucursal bancaria difunde foto de asaltante. Siniestro pasado, indicación a Procuraduría de Justicia y Seguridad Pública para reprimir al pueblo por parte de Pablo Salazar, publicado el viernes 11 de octubre del 2002. Escapan con medio millón de pesos en Tuxtla Gutiérrez. Autoridades indicaron que los delincuentes que ayer asaltaron Banamex podrían tratarse de los mismos que robaron el HSBC antier. Perdón. Así que, en la ciudad más segura del país, insisto, ¿cuánto le habrá costado al erario público comprar ese título de la ciudad más segura del país? Cuando mire usted lo que está pasando, están robando a cuentavientes en el interior de las sucursales bancarias, no sé a qué banco le toque el día de hoy. En Tapachula localizan a hombre ahorcado en un predio. En boxeo, una plata y 4 bronces en las Olimpiadas Nacionales 2016 para Chiapas. En la sección de opinión están Mario Ruiz Redondo, Carlos César Núñez Martínez, Alejandro Moguel Serrano, Julio Hernández López y el maestro Catón. Portada y contraportada del Cuarto Poder del miércoles 27 de julio del 2016. Además de la versión impresa, recuerda que también en www.cuartopoder.mx podrá encontrar más información. Lo mismo la opinión de todos los columnistas en el apartado Hoy Escriben y tiene una opción para que ustedes puedan dejar también sus opiniones para ellos. Créanme que las leen todas y también les pueden responder. También en las redes sociales, en @cuartopodermx, lo invitamos a que nos siga en Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. Gracias a toda la gente que nos siguió a través de Periscope, a los que están conectados todavía por ahí y a los 481 que estuvieron en directo con nosotros en esta transmisión en vivo. Muchas gracias por seguirnos a través de nuestras redes sociales. Con eso llegamos al final de la información. Carlos, muchísimas gracias. A ti, Iber, sobre todo a usted que nos ve y nos escucha. Buenos días. Que tenga un excelente día. Esto es Noticia al Momento. Ponte en línea con Cuarto Poder. Ingresa a www.cuartopoder.mx. Encontrarás información local, nacional, espectáculos y mucho más. Suscríbete a nuestro canal. Encontrarás entrevistas exclusivas, reportajes e información al momento. Y no te olvides de nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram o Periscope. También las puedes encontrar. Y la versión impresa, tu diario vivir.